sábado de pasión. Y por suerte, no hace mucho frío. El Cristo Moreno de San Claudio vuelve a recorrer su barrio, escoltado por decenas y decenas de hermanos, mientras vecinos, fieles y devotos, buscan siquiera cruzar con él una mirada. Con la tenue luz de las calles vacías como telón de fondo, el silencio es roto por el seco golpear de las horquetas contra el suelo y por la fúnebre melodía de la música de capilla. Hoy, sí, hoy, ya no es un sábado cualquiera. Es sábado de pasión, sábado de viacrucis. La marcha A ti, Carmelo, compuesta por el director de esta agrupación, Sergio de Juan, se ha convertido ya en un símbolo, y no solo por estar dedicada a nuestro fundador y a la propia cofradía en su 20º aniversario. Y es que, antes de iniciarse la procesión de las Bienaventuranzas, es la primera que interpreta la formación musical a la puerta de la iglesia de San Claudio, con el Cristo, el del jueves, a hombros de sus braceros, sin capillo, y al mismo tiempo que se realiza una ofrenda floral a la otra imagen, la del sábado, que ocupa ya su lugar habitual en el templo. Los 5 años de vida que tiene esta agrupación han ido unidos el Jueves Santo al paso del Cristo, que hoy ha procesionado, como pocos, a hombros de sus braceros. Hoy somos 132, pero los más antiguos saben que no siempre fue así, y seguro que recuerdan almohadillas vacías y pasar las canutas para acabar la procesión. Rafa Gil es un buen ejemplo. Fundador de la cofradía, no había cumplido aún 18 años y bracero del Cristo desde el primer día, es el actual bracero mayor y, entre otras responsabilidades, se encarga junto al Seise de que el paso vaya como tiene que ir, hoy con las 88 almohadillas ocupadas y unos cuantos suplentes esperando su momento, porque aquí pujamos todos. Aunque supongo que nada tenga que ver con lo que vivimos ahora, con lo del año, hará unos 15, en que el titular llegó a San Claudio, a hombros de tan solo 48 paisanos. Rafa sabe como pocos lo que ha costado llegar hasta aquí, y él mismo nos lo va a contar. En primer lugar, toca dar las gracias. Primero a mi amigo Jesús por sus palabras, y en segundo lugar a esta agrupación por darme la oportunidad de contar hoy aquí mi particular visión de un sueño. Un sueño que empezó 26 años atrás, cuando un grupo de jóvenes le propusieron a su párroco una locura fruto de su juvenil inconsciencia. Bendita locura aquella,
y bendito copárrafo aquel que, en contra de todas las leyes de la razón, nos hizo caso y empezó a mover en el barrio de San Claudio toda la maquinaria necesaria para que esta cooperativa se convirtiera en una realidad. De la mano de don Carmelo nacimos, y con Javier Sánchez y Manuel Arreta a la cabeza, empezamos a recorrer un camino que 25 años después nos ha traído hasta aquí. Han sido muchas mis vivencias en estos casi 26 años. De los inicios recuerdo aquellas primeras charlas sobre cómo contarle nuestra idea también, las primeras reuniones, la elección del color azul, los primeros ensayos del paso, y cómo nuestro bracero mayor nos enseñó a caminar despacio y a girar lentamente las curvas y las líneas. Mi querido José Loy, es tanto lo que nos diste que jamás podremos agradecerte todo lo que nos enseñaste. Luego llegaron los años de montaje con mi hermano Lauro. ¿Cuántos días y cuántas noches pasamos preparando todo para que llegara el momento de ver salir la procesión del Jueves Santo por la mañana? ¿Y qué decir de cuando se te ocurrió que nuestro moreno estaría imponente con un manto de claros rojos bajo sus pies? ¿Cuántos buenos y no tan buenos momentos a tu lado tengo para recordar? ¿Cuántos echamos de menos el moreno y yo las mañanas del Jueves Santo a ti y a nuestro buen amigo Manuel? Pero llegó el nuevo siglo y la cofradía empezó a crecer. Quizás fue un poco precipitada, pero fue. Un nazareno y una virgen que pronto sería de palio se unieron a nuestro moreno y a nuestra madre de la piedad. Se amplió el paso de los niños y, aunque un poco justos de braceros y braceras, llegamos a cumplir nuestra mayoría de edad con bastante dignidad y saber. Un par de años después, en nuestro 20º aniversario, de la mano de Pablo y de Juan Carlos, llegasteis muchos de los que hoy estáis en este escenario a nuestra familia. Y comenzó un nuevo proyecto dentro de la cofradía, la agrupación musical Santo Cristo de la Bienaventuranza. Tengo que reconocer que en ese primer Jueves Santo, esta agrupación se ganó mi corazón. Ese día, bajo la lluvia y al suspender la procesión, mis ojos se encontraron de frente con unas lágrimas bajo un dios y una mirada clavada en la cara de mi Señor. Desde ese día supe que habéis nacido para ser mi agrupación, la de mi Cristo Moreno, la de mi barrio de San Carlos. Pero me equivoqué. Han pasado los años y os habéis convertido en algo más que la agrupación musical del Moreno. Y aunque vosotros ya lo sabéis, yo quiero que hoy lo sepa todo León. Este Cristo está en este escenario porque los que están aquí tocando son sus braceros. Han oído bien, he dicho sus braceros. Y es que este centenar largo de hombres y mujeres se han ganado con su trabajo, su dedicación y su devoción ser considerados en nuestro paso como unos braceros más. Unos braceros en todos los sentidos. Sabéis que nuestra puja es vuestra puja, que nuestras flores son vuestras flores, y nosotros sabemos que vuestra música es nuestra música y que vuestro esfuerzo es nuestro esfuerzo. Así que cada Jueves Santo, cuando ustedes vean nuestra procesión, verán un Cristo moreno caminar lentamente por las calles de León, sobre un monte de rojo pasión, y con 200 braceros pujándolo y tocándolo con vosotros. Termino como empecé, dando las gracias. Gracias a Sergio por su buen hacer. Gracias por preocuparte tanto por nuestro paso, que también es el tuyo. Y gracias por aguantarnos y darnos todas las felicidades que nos das a mi querido hermano Vicente y a mí. Pero sobre todo, gracias a todos y cada uno de vosotros, los más de 100 hermanos que hoy formáis esta agrupación. Gracias por todo lo que nos dais. Gracias por vuestros 300 días de ensayo. Gracias por vuestro compromiso con nuestro Cristo Moreno y con nuestra cofradía. Y sobre todo, gracias por ser vosotros. De este escenario sin acordarme de mi buen amigo Juan Carlos. Si Sergio nos ha aguantado a Vicente y a mí, tú ni me lo quieres imaginar. Siempre una buena cara, nunca un mal gesto. Tu corazón es enorme y tu amor por esta cofradía es infinito. Tú que has trabajado incansablemente por este proyecto y que seguramente eres también el que más palos se ha llevado, te mereces que hoy los componentes de tu agrupación te demuestren lo que sienten por ti. Es por eso, Juan Carlos, que te pido que subas a este escenario.